Venimos trabajando con un grupo de compañeros a pedido de, creo, de la mayoría de los municipales, espero que eso se refleje en las elecciones, a los efectos de participar en las próximas elecciones, que la semana pasada, el viernes, la secretaria actual la adelantó para el 4 de marzo. Su mandato vence el 23 de abril, la adelantó para el 4 de marzo. Varios días se han adelantado las elecciones, ¿a qué lo atribuye? 50 días, sí, nosotros no terminamos de entender por qué, pero bueno, estamos preparados y dispuestos a participar y enfrentar de lleno, como corresponde, con la firmeza que corresponde, la defensa de los intereses de todos los compañeros, ¿cierto? En particular, nuestro programa va a priorizar la defensa de los sueldos, ¿eh? O sea, queremos recuperar el nivel salarial que hemos tenido hace muchos años atrás, casi equiparado con el sueldo de Córdoba Capital. Por supuesto, esto va a ser de forma paulatina, no de golpe, considerando la realidad de Bellville, los ingresos de la comuna, pero sí con firmeza y aplicando toda la metodología que nos da la propia ley y la Constitución Nacional para lograr eso. Una de las cosas, esa es una de las cuestiones que nos diferencia de esta actual conducción, una cuestión metodológica. La otra es una cuestión de valores, de principios, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a tener muy buena relación con el actual intendente, con Briner, como corresponde, pero él va a defender los intereses de su gestión y nosotros la de nuestros compañeros. Entonces, en la medida que nos llevemos bien recíprocamente, ellos dijeron que quieren un trabajo en equipo, nosotros también, pero respetando los derechos de los trabajadores por un lado y de ellos como funcionarios por otro. A su turno, Adelky Barrio Nuevo mencionaba a los integrantes de la lista que encabeza Álvarez. Estamos ya con la lista, estamos realmente muy contentos y la decisión ya de poder luchar por el compañero. La idea es justamente que el compañero municipal se encuentre seguro, tenga su trabajo, estabilidad, mejores sueldos. Esa es la idea. Y la lista, yo le voy a, como secretario general, va a ir el señor Pablo Álvarez. Después continúa la lista con Horacio González, con Daniel Álvarez, Roberto Augusto, Andrés Álvarez, Rubén Medina, Adriana Murúa, Lucas Loyola, Daniel Ayala, Diego Corti, Carlos Augusto, Sebastián Damillela, Ángel Ortega y Berta Suárez. Esos son los miembros de esta comisión que vamos a encarar camino o rumbo hacia las elecciones del 4 de marzo del 2016. Asimismo, Horacio González envió un saludo a los trabajadores municipales con motivo de las fiestas de fin de año y en su calidad de conductor de esos vehículos advirtió sobre el mal estado de los ómnibus urbanos. Y queríamos decirle a todos los compañeros, bueno, que le deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo y que nos encuentre a todos unidos el año que viene para que nosotros seamos un solo movimiento, que el sindicato sea uno solo, que no esté dividido al medio como está en este momento. Que bueno, y que vamos a levantar la copa por ellos y vamos a luchar por ellos este año. Me tiento a preguntarle, González, porque usted es chofer de la municipalidad y maneja a diario los colectivos que hoy están prestando el servicio del transporte urbano de pasajeros. Usted más que nadie conoce cómo están estos vehículos y creemos nosotros el peligro que significan. ¿Qué opina usted? No, yo ahora como esta gestión aparentemente bien organizada, como el señor Perico Haldeman ahora es secretario de Seguridad, yo quisiera que le haga una inspección a los colectivos, donde toda la comunidad sabe del peligro que significa esos colectivos, que son de 1800, nosotros los sufrimos en carne propia manejando a diario. Nosotros, cada uno de los compañeros que está acá, tiene su sección y en cada sección tiene su problema. Nosotros, si usted le pregunta a cualquiera, cada uno le diría que no tiene el elemento de seguridad, que bueno, que. Y yo por mí propio manifiesto de que bueno, nosotros nos ha roto los brazos, las piernas, manejar con el motor acá adelante. Y bueno, y es peligroso para toda la comunidad toda. Entonces también tiene que tomar carta en el asunto el actual gobierno. Nosotros vamos a acompañar, porque nosotros queremos lo mejor para el compañero y para esta gestión.